Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al canal. Yo soy Hot Chocolate. Muy buenas tardes, vamos a ir saludando a Seusipo. Saludete y like a Pañero, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Saludo también Pili18, buenas Poti, muy buenas Pili. ¿Qué tal máquina? Pedazo de mujer.
Saludo también Gladiator 10. Muy buenas tardes, Poti. Muy buenas, Gladiator. Muy buenas, familia. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿No se escucha? Vale, se escucha bien. Muy buenas tardes de martes. Martes, ¿no? Sí. Aquí estoy para seguir con la campañita nueva. Estoy aquí mirando un ropaje mejor que el que tengo. Me han dado el de serie y no me hace mucha gracia. Así que vamos a desvestir al muñequito. A desvestir, ¿no? A vestir, coño. ¿En qué está pensando? ¡Ay! ¿Qué le ponemos? No sé, algo cantoso, algo cantoso. Un parchecito. Este del lobito, ¿no? Este. Una chaqueta. Una chaqueta. Chaqueta de aviador azul. Esta misma. Una bufanda, ¿no? Que me tapa la araña, hombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Vamos a ponerle algo que no se vea mucho. Esta parece la de martes y 13. Esta misma. Así puedo dar un poquito de miedo. Está entrando en una zona segura. ¿Todo bien y tú? Pregunta Philly. Muy bien. Muy bien. Cansadillo del curro hoy, pero bien, bien. Mañana no curro, así que mañana recuperaré fuerzas. Mañana descanso. Así que de lujo. Hoy le vamos a poner hasta la mochila, le vamos a poner esquino y color a todo. Un color a tu vida. Eso tiene ya una skin, no sé, algo raro. Y bueno, vamos a seguir donde lo dejamos ayer. Ayer nos faltó esto, que hoy ya podemos hacerla. He mejorado el ala de medicina, el ala está verde. Tengo una máscara que aguanta un poquito más, así que vamos a ir haciendo esa. Y después pues, nos iremos del tirón a hacer una, dos, tres y cuatro misiones, las misiones tochas. Están todas aquí cerquita. Pero bueno, voy a hacer esto verde, nos lo quitamos del medio. Que es la única que me queda de todo esto. La única que me queda de colorines. Porque como ya dije, ya estas celestes no. No merece la pena para para donde yo lo quiero dejar, ¿no? Que si no lo saben algunos, es dejar a este muñequito a nivel 29. No lo quiero subir. Opa, no sé si se escucha a mí. Esto es lo que decía. Que como yo quiero dejar a este muñequito a nivel 29. No merece la pena hacer las misiones secundarias esas, celeste. Ojalá pudiera hacer algo por ti. La única razón es porque no te dan mejoras para ningún ala, ni medicina, ni de seguridad, ni de tecnología. Entonces, pues no merece. Está ahí medio escondido. Qué mala puntería. Toma. Tres tirillos a la cabeza. ¿Dónde viene? Esa carabina que me acaban de dar es como esta, pero mejor. Tiene más de 100 de daño a la cabeza. O sea, más de 100 de daño. Y 9% más de daño a la cabeza. O sea, lo siento, pero es mejor, es mejor. Y si es mejor, pues
Hay que cambiarla. Me hace falta una mirilla buena de esas de Franco. Y una pistolita que... Ah. Vamos para adelante. Esta es rápida, esta es simplemente la investigación del virus, si es que me acuerdo exactamente dónde están todas las cajitas. Creo que sí, pero tampoco los quiero asegurar. No encuentro la primera, así que... Si no encuentro la primera, empezamos mal, ¿eh? No, pero más que nada porque en algún sitio hay cajitas y las estoy buscando. Alerta, iniciado escáner de contaminación. Está abandonando la zona contaminada. Esto, si no recuerdo mal, estaba por aquí por el bloque. Vamos para arriba. Creo que era saliendo por aquí. Pero vamos a ver si encontramos alguna cajita o algo. Nada, aquí no hay cajita. Sí, todo esto se puede abrir, pero... Si no recuerdo mal, para encontrar la cajita esa había que salir. ¡Ah, leche, mira! Joder, un poco más y me tropiezo con ella y no me doy ni cuenta. Joder. Ahí vamos a probar a Franquito esto nuevo, ¿no? Oye, ¿y el disparo dónde ha ido? ¿O es que no llega hasta allí? Le dan toda la cabeza. Ni idea. Saluda por aquí, General Belgrano. Buenas, Spotty. Buen directo, compañero. Muy buenas, General. Muchas gracias por pasarte. Muchas gracias por pasaros a todos y a todas. Uño. No se enojen. No se enojen, güey. Está tropezando y todo. Una herramienta verde. Ojo. Cajita. Cajita. Esta. Yo no sé cuántas MP5 de estas chungas de ráfaga corta me ha dado ya. Ayer y hoy. No me vaya a dar una MP5 normal y corriente, no. Me la da de ráfaga corta. Joder. Anda, esto es otra cosa, ojo, ¿eh? A ver. Transparente así. Esto es otra cosa, ¿ves? Azul. Eso no es mucho daño. La diferencia no es mucho daño. Pero, hombre. Bastante mejor arma. Me ha dado una mirilla ACOG por 4. Y esto no me gusta para nada. Tengo un cargador expandido ahí de sobra. ¿Eh? Todo lo que sea de sobra se lo ponemos aquí a la pistolita. Y ya está, porque lo único que me ha dado ha sido el arma. Y la mirilla está cogiendo, vale para nada. La mirilla está ya ahí, una puesta. Y esto, pues. Lo dejaremos así de momento. Saluda por aquí, Lucas. Ese Spotty. Muchas gracias, Lucas. Muchas gracias por pasaros, familia. O sea. Saludo también, es. Caramuch, buenas tardes a todos, todas. Ah, hostia, no, hombre, no, coleguita.
Vete de aquí. Zork. Zork. Vete. A ver, me voy yo. Alerta. Un agente ha abandonado el equipo. Tengo ganas de sentarme a descansar. Esto es lo que no me gusta, pero bueno. La gente se toma libertad de dar por culo y de meterse y fastidiar. No lo estaba haciendo yo. Vamos a ir a... ¿cuál vamos a hacer primero? Esta misma, ¿no? Bueno, estaba en... saludando a Scaramouch. Buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, Scaramouch. Muchas gracias por pasarte. Muchas gracias a todos y a todas por pasaros. ¿Cómo va? Pregunta Lucas. Muy bien, aquí recién empezado. He hecho nada más que la misioncita esta verde que faltaba aquí, que era la investigación del virus. Y ahora pues ya... tengo ganas de sentarme a descansar. No vamos a hacer las cuatro grandes estas que me faltan. Se va a empezar por la... por esta azul. Difícil, obviamente. Ahí iremos andandito, tranquilito. A ver. Y por aquí yo estoy esperando los mini descuentos de Steam para comprar Subterráneo Underground. Ole, 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 ole. De lujo. Y digo yo, Andrés, no sé. Joder, cállate, Barret, o como te llames. Fallelau. No sé si tenías tú algún DLC comprado. Y tampoco sé cómo estará ahora mismo, pero... hay unos cleaners amenazando. Yo, por favor, callaros, tío. Necesitamos que intervengas. Mientras tanto, yo trataré de enviarte ondas positivas desde... vale, yo también te quiero. ¿Qué estaba diciendo, Andrés? Ah, lo del... los DLCs. No sé cómo estarán ahora mismo los DLCs. Pero no hace mucho... el Season Pass estaba por 14 pavos solo, ¿eh? No, no, no sé cómo estarán ahora o si lo, o si tienes alguno y no te merece la pena comprarlos los todos, no lo sé. Pero bueno, si te los quieres mirar. Porque si están todavía, sí, no sé, no me acuerdo si está todavía. Si solo está a 14 euros el Season Pass, te merecerá más la pena el Season Pass entero que los DLCs sueltos. Dice Lucas, ya estoy en el nivel 10. Bien, bien. Bien. Como dice Pi, poco a poco. Sí, sí, sí. No, pues ya no voy a ir. Aquella es una misión de esa celeste. Ese va para nivel 29 entre Play y la PC. Ya tengo 6 personajes. Andrés Parra, en mi país están a 30.000 el DLC, pero con descuento debe quedar en 15.000. Andrés, no sé si serán pesos, ¿no? Me parece que es esto. No sé. Best AMW. Dios, nunca me acuerdo con estos nombres entre Wills y... ¿quién era Best AMW? Muy buenas. Me acuerdo de ti, pero no me acuerdo del todo. No me acuerdo. Es que fue un ni muy raro. ¿Andrés Solano? Soy Wills, vale. Wills. Joder. Siempre me confundo entre Wills y Josué Solano, que también se pone un nick muy raro. Wills Carbón.
Ponte Wheels ahí en el YouTube. Y buenas, Wills. ¿Qué pasa, tío? Y dice por aquí, Pili 6. Yo tengo dos personajes, Lucas. ¿Llegarás a nivel 29 para el PvP más parejo si los he clasificado? Sí, Wills. Lo voy a dejar. Este muñequito, el objetivo es dejarlo en nivel 29. Este no lo subiré. Por eso mismo, por lo de los ser más parejos, la verdad es que sí, me apetece. Dice Lucas, sí, cuando me aburría hacía uno nuevo, sí, uff. Yo digo, yo habré jugado a la campaña 10-12 veces por lo menos, La peli se ríe, es que. Yo creo que debería ir a la zona oscura, aunque sea. Para obtener unos dos sets libres para aumentar. Sí. Pues sí. Por lo menos. Escaramuch, ¿cuántos personajes tienes ya subidos? Yo los tenía todos, Escaramuch. Yo tenía los cuatro personajes a nivel máximo. Porque tenía todos los sets clasificados. Lo que pasa es que para empezar la nueva campaña he tenido que hacer bastante movimiento de objetos y he borrado un par de sets. Pero vamos, que tampoco los voy a echar mucho, mucho, muy de menos. Los sets que he borrado, así que. No, tampoco, bueno. Quería tenerlos todos, pero bueno, los tenía todos, pero bueno, no pasa nada. Tampoco son sets que los iba a usar mucho. Los iba a usar mucho, perdón. ¿Qué me decís por ahí? Peor lo tenemos en Argentina, el dólar se nos fue de las. Buah, a las nubes, madre mía. Sí, ese tema de las monedas. Joder. Yo no tengo todos los sets clasificados. No pasa nada, eso. Poco a poco, Pili, se van consiguiendo. Teniendo los más importantes, digamos. El resto, pues bueno. Mira, si soma. Asómate. Yo los que he borrado para hacer sitio, he borrado el tiro fijo. El tiro fijo y el Alpha Bridge. Yo no tengo todos los sets clasificados. Ah, vale, sí, lo leí ya, joder. Qué cabeza tengo yo. Por lo que decía, yo he borrado eso, el tiro fijo y el Alpha Bridge. Tiro fijo, la verdad es que no me mola. Y el Alpha Bridge, porque hombre, no digo que sea horrible ese set, pero el tema ese de las ultis, cada uno que matas tiene 6 segundos una ulti, pero no te valen las ultis de los enemigos, de los amigos, tus ultis no le valen a los compañeros, yo qué sé. Un poco cagado ese set, no me hace mucha gracia, la verdad. Entonces, bueno, como tenía que elegir alguno, fue el alfa y el tiro fijo. A ver. Qué mala puntería. Las tiki no hacen ni cosquillas a esta gente. No le hacían ni a los rojos, a los morados, imagínate. Mm.
No. Uf. Como de alca, como este. Entonces, no me recupero un poquillo. El alfa es bueno para resistencia jugando solo. Otro uso no le veo. O 3 de Banshee y 3 de alfa no van mal. Sí, alguna mezclilla así como tú dices puede ser, pero la verdad es que no me gusta mucho, ahora ese ser no me... Guasa está en ebullición. A ver si llegamos hoy a nivel 14. Yo creo que sí. Que podemos llegar hoy a nivel 14. Vale, este momento puede ser complicado. Porque este muñequito para parar a los coleguitas se las trae. Si la stick hiciera un amarillo y todo. Si la stick hiciera un poquito más de daño, pero no hace nada, no hace ni cosquilla. Le hace un poquito de hemorragia, eso sí. Pero poco más. ¿Qué juega ese? ¿Qué juega ese? ¿Usted está para arriba y para abajo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está ahí para arriba y para abajo? Vamos a ver, coleguita. Pero tío, ¿qué le pasa a ese? Para que te levante. Eso no es normal. Mira el pavo. Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Vamos para arriba. Hola. Mira que va de tonto. Se aproximan enemigos adicionales. No sé qué está haciendo ahí para arriba, para abajo. Joder. Están ahí todos protonados. Otro amarillito. No se pondrá detrás del coche allí para ir para abajo otra vez, ¿no? No, si es el mismo, sería igual de tontito. ¿Dónde está? ¿Colequita? Ahí, ahí. Pues sí, está en el mismo sitio, sí. Joder, eso ha estado cerca.
cerca. Solo les importa conseguir lo que quieren aunque mueran cientos para ello. Vámonos, os veré en el centro de control. Habla con Roy Benítez. Roy Benítez. Roy Benítez. Roy Benítez. Por aquí. Bueno, esto lo que quiero es una cajita. Quiero cajitas. Ahí detrás hay una. Esta es, ¿ves? Todo lo que me ha dado. Yuhu. Igual debería. Jesús, ¿qué nos queda? Me alegro de conoceros. Espero que podamos confiar en vosotros esta vez porque esta batalla aún no ha acabado. Me voy para arriba. Escuchad, tenemos buenas noticias y malas. Seguramente esté más cubierto desde aquí. Encima hay una cajita. Lucas, nunca en mi vida vi esa caja. Yo es que las cajitas siempre las he tenido. Vamos, siempre las he buscado, vamos. Ey. Bueno, ¿dónde está? Ahí. Y falta. Ah, está aquí abajo. Tú, deja a mis colegas tranquilos. Agente, tus amiguitos tienen un francotirador más adelante. Es lo que nunca en mi vida vi esa caja. ¿Cuál? ¿La que he cogido abajo o la de aquí arriba? ¿La que he cogido ahí bajando la escalera o esta de aquí arriba? ¿Cuál? ¿Dónde está? Ah, aquí. Y ahí arriba hay algo, ¿no? No, una cuerda. Yo baja. Tío, mira, ¿dónde tengo que subir ahora? Joder. Bueno, que voy a subir, no me voy a dejar nada. Todo me vale. Ah, no, no. Vale, tranquilo, tranquilo. Me dejéis tranquilo. Deje a mis colegas tranquilos. ¿Qué dice Luca? Nashwell saluda. Buenas, crack. Muy buenas, máquina. Muchas gracias, tío. Gracias por pasarte, tío. Está muerto, tío. Muerto. ¿Qué dice Luca? Igual no necesitaba yo. Yo siempre compro. La de arriba. Yo no compro, Lucas. Todo lo que me pueda ahorrar. ¡Adiós! ¡Qué francazo me acaba de pegar! ¡Dios! ¡Buh! ¿Cómo me ha puesto el pavo? A ver, coleguita, sal de ahí. Está molestando. ¡Uf! ¡Qué francazo me acaba de pegar, macho! ¡Chish! ¡Súbete! No es francazo que pega, ¿eh? ¿Qué arma llevas a la espalda? La G36. Llevo una G36 y un franco.
El M44 clásico. Juego los francazos que pega. Y claro, ya este nivel. Otra la comenterita. No te vayas. No, tío. Se ha salvado, bien. A ver. Uno menos. Me tengo que quitar primero a los sec. No te salga la cobertura, chiquillo. A los sec. Primero tengo que quitar los secuaces del medio. Y después ya quedarme solo con el franco. Si no, es complicado. A ver. Venga, baja, baja, baja. Rápido. Gasta un botiquín. Sí, sí. Ya sabes tú ya que a mí no me gusta gastar, pero. gasto botiquín. Uff. Yo. Es así. Atrás del coche va, ¿no me ves? Señor, quitarlos del medio, tío, pero quitarlos del medio. Ah, esa es. Agente, mis hombres dicen que has eliminado la amenaza. La ciudad de Nueva York. ¿Qué arma llevan? Atrás, te la enseño. Estoy de camino a la base. Espera, voy a coger el loot. Hablaremos cuando llegues. Y te la enseño de ahí arriba. Buen trabajo, agente. De reventar esas esclusas habríamos perdido una de las líneas de suministros más importantes. Un AK-47 y una mirilla. Te veo allí. Saluda por aquí, Corpetit. ¿Qué pasa, chavales? Muchas gracias, Corpetit. Muchas gracias por pasaros. Gracias por pasarte, máquina. Esos son gratis, dice Lucas. Sí, los botiquines sí son gratis. Corte está en todos lados. Hombre. Corpe. Buenas a todos. Esgarramanter, ¿qué pinta de hipster tiene el personaje, no? ¿A que sí? ¿Has visto? Estos tíos son unos animales. Lau dice que te lo acaba de enviar. Soy como Dios, por eso soy Piccolo. Dios malo, un Dios malo. Por eso se llama Satanás, Corpetit. Mira, sí, sí. Vamos a ver el vídeo. Bueno, lo de el arma, mira, llevo la G36 que la he conseguido hace nada, un momento, hace un ratito. Y la carabina esta clásica. Esta no me gusta, que son de disparos rápidos. Este franco no me... Me gusta la carabina. El AK, paso, escopeta, este es su fusil. Uf, muy malo. Paso. Esta máscara, paso, es de electrónica. La pistolera... me da arma y electrónica, paso también. Cargador expandido 21.50 y esta mirilla se puede quedar. Cargador creo que es igual, ¿no? Bueno, 21.50. No da una, no, sí que da una bala más. Y la mirilla, pues... es igual de mala. Nada, no merece la pena. ¿Qué dice por aquí? Después me voy a empezar con PJ para los dúos, bro. Ole, ole, ole. Sí, sí. Personajillos para hacer dúos o jugaremos en equipo. Confirmamos que la fase 1 es un éxito. Repito, la... Voy a ir a reabastecer y me voy a ir para la otra misión. Ese gorro mola, dice Corpetit. Sí, el gorro de vaquero. De vaquero. Más bien de policía estatal, ¿no? A ver. Bueno, policía estatal. No, esto es un gorro de vestir, como de Frank Sinatra.
Ostras. ¿Y la carreta a nivel bajo? Hombre. La careta. Sí, la. No, pero. Es Garamanter. Yo. He tenido todos los muñecos a nivel máximo. Lo que pasa que. Aunque te hagas un personaje nuevo. Las máscaras las tengo todas. Te las puedes poner desde el nivel 0. Está gracioso. Igual que. Atuendos, no sé. Yo tengo aquí. Una pila. Madre mía, ¿qué nivel eres? ¿7? Dile a Zeus que te ayude a levear. No, no, Corpetín, no, no. Yo quiero subirlo poco a poco. Me apetece. He empezado de nuevo una campaña para subirlo tranquilito. Acércate. Sin Ese prisa, no tipo tengo dice que ha prisa. No traído un grupo de quiero. café. Quiero Resulta ir que sé tranquilito, poco lo que tío. queda de Kermans. Bueno, somos responsables de Yo todos no los sé contratos ni con dónde algún se poder pillan y tengo corporativo. todas las Nadie expansiones. puede salir de aquí sin que nos ¿Es Garamanter? más el personal Las máscaras se pillan en los eventos. Ahora mismo Cada un tenemos tiempo hacen 50 eventos. puestos Mira, de te lo enseño. trabajo Cuando en termine el espera de pavo este de hablar. destruirlos. Te Rikers, falta la cleaners, ¿qué guitarra, pasa? dice. Sí, Tienen güey. asegurado un bloque para mantener el orden y la Me seguridad. tengo que Los marchar. tuyos se Que pasaron tengo por que el preparar el aeropuerto y directo de llevaron esta todo noche, tipo crack. de Pues mierda. muchas gracias, Corpetito. Un abrazo y que Lo que te significa que vaya tienen bien. Después 20 nos días hábiles pasaremos para asegurar comida y a darte espacios el médicos de potilike. preferencia. No sé. Un abrazo a todos. Chao, like y compartido. Muchas gracias, Corpetito. Gracias, máquina. Una zona tan grande. Todo lo que consigas de Tienen un accesorios se grupo de comparte apoyo entre con los. unos pararrayas Entre orcos. personajes. Da Sí, igual el claro. nivel. Esgar. Ah, vale. No me Muchas gusta gracias, Nashwell. desafiaros a los leones. Nosotros somos Saludos, dice rebeldes. Lucas. Saludos, Lo saludos. entiendo. Bueno. Y si intentáis convencer Ahora te lo a enseño, el Garamante. Ahora te enseño lo de las condecoraciones. Ahora lo que ves es lo que hay. Y cómo se consiguen las Tú eres máscaras. que salven mi ciudad. Si damos con algo, serás el primero en saberlo. Suerte. Te hará falta. No tiene nada que ver que tenga las expansiones para esto, ¿eh? Mira, te vienes aquí a dossier. Y estas son las. Ves que aquí arriba tienen condecoraciones, informes, datos de campo. Aquí en condecoraciones. Garamante dice: o sea que me tengo que esperar a cuando sea un evento. ¿Cómo estudié para agregarte a Uplay? Ahora te lo. Ah, te lo digo. Como me cambié para el canal. Ah, te lo digo. Mira, es Garamanter. Aquí en condecoraciones. Ah, claro, pero es que en este personaje no me sale. Bueno, aquí en condecoraciones. Aquí porque no me salen más. Pero aquí a la derecha de Westside Pierce. Si ya eres más de nivel 30, que supongo que lo eres, te tiene que salir como 5 o 6 párrafos más que te pondrá EG punto y el evento que sea. Y te pone cómo conseguir las máscaras, por ejemplo, ¿vale? Mira, aquí precisamente tengo una. Hay algunas que se consiguen en eventos, otras se consiguen en esta condecoración mía. Por ejemplo, aquí hay una. Esta se llama Si me cazas, te cazo. Mata a 5 cazadores en supervivencia, 5 resistencia y 5 en subsuelo. Por ejemplo. Y así ya consigues esta, por ejemplo. Que te sale aquí a la derecha. ¿Qué más? No sé si hay alguna más aquí en combate. Vamos a mirar. Creo que no, aquí no. En general, creo que no había ninguna. En misión, yo diría que sí. Pero tampoco tengo seguro, parece que no. En exploración. No tiene pinta. Tampoco. En jugador contra jugador. Aquí seguro que no. Estos son todos fragmentos de llave. En subsuelo sí. Lo que pasa es que no las he conseguido todavía. ¿Dónde estaba? No me acuerdo si era una máscara o. O era una tontería de esta de. Del gorrito este.
En hasta el fin seguro que no. La escaramuza tampoco. Nada, entonces son, la mayoría son en eventos. Pero bueno, ya viendo cómo se hace esta, es del mismo estilo todas. Bueno, ya lo miraré, gracias. De nada, Ganamante, tío. Para eso estamos, para ayudarnos. Preguntar lo que quieras. Estigia es la mejor, la del cazador. Esa creo que no la tengo porque la... La del cazador, pero cuál, la de subsuelo, ¿no? Nah, esa no... La de subsuelo todavía no la he conseguido, la de subsuelo. Bueno, aquí es que claro, este no me sale porque como... Hasta que no se llegue a nivel 30 no te sale lo de subsuelo. Creo, no sé, es que... No, no veo aquí la máscara en ningún lado. A no ser que sea esta la del payaso. Esta. Tiene toda la pinta. No lo sé. Yo creo que no, no es esta, pero no sé. Esto no tiene pinta de... Ahí la tenés, sí. Entonces será esta, ¿no? Pero me ha preguntado que nació, ¿cuál es tu idea? Vale, te lo miro en... En Uplay, porque como me he cambiado un par de veces de ID y la última me cambié para lo del canal, estoy un poco liado, ahora te lo digo. Pues mira, Naswell, igual que aquí, igual que el canal, a ver, te lo escribo aquí. Mi ID en Uplay es esa. Igual que el canal Hot Chocolate, pero termina en 88. Hot Chocolate 88. ¿Qué estaba haciendo? Ah, vale, lo de mejorar esto, ¿no? Genial. Con todo esto finiquitado ya podemos encargarnos de lo importante. A ver, si no me va a dejar. Ahí, ya está. ¿Qué consigo de bueno? Ya te la mandé, ole, perfecto. Ahora después te la acepto. 620, ¿en qué me los puedo gastar? A ver, a ver. Arsenal no. Añade una ranura al inventario de zona oscura. Eso sí me gusta. Esto nada, esto nada. Equipo de adquisiciones, consigo objetos de la... nada. Puestos de guardia, nada. Campo de tiro, nada. Unidad canina. Nada, de momento vamos a... Operaciones de zona oscura. Añade una ranura al inventario a zona oscura. Este el pavo este de aquí. Este centro de operaciones de zona oscura nos ayudará a planear rescates y operaciones, agente. Buen trabajo. Me equipo daño y dureza. HP, ¿no? Daño y dureza en el HP. ¿La pistolera te refieres? Sí, ¿no? Me equipo daño y dureza, sí, sí. Muy buenas, Gran Poti, Edisoft, Palotillo. Muchas gracias, Palotillo. Se da por pasarte máquina. A ver. Barracón, lo suyo sería esto, pero claro, esto. Vale, aquí ya no se consigue más.
la ranura del, de zona oscura, así que puedo... Es que las que quedan tampoco... La de 200... Pff. Balas incendiarias, munición especial, no me... Hombre, esta... A lo mejor esta estaría bien. Sobre todo por el talento en movimiento. Venga, va. Las mejoras van de lo lindo. Gracias por echar una mano, agente. Y encima puedo conseguir ahora tendremos aquí un objeto. Adquisiciones que pueden centrarse en y bueno, nunca se sabe. You never know. Tenemos un centro de mando y todo. Podemos planear operaciones para todo Midtown desde aquí. Aquí lo que puedo conseguir es tela, no sé. Vaya tela. A ver qué equipo he conseguido. Voy a mirar. Bueno, las habilidades tengo algo más que conseguir por ahí. Talentos. Solo puedo uno, ¿no? Voy a poner el movimiento. Ventajas si tengo varias. Vale, de lujo. Hombre, mejor que esta es. Y el resto pues es porquería. Vamos para la siguiente. Vamos a hacer esta verde misma. Y después ya pasamos para estas dos. Bueno, la doctora Candle necesita que asegures la zona de Hudson Yards. Se ha convertido en un campamento. Y después ya pues nos iremos. La gente a la que han echado de todas partes. Para acá, que es zona 912. Los refugiados, sanos, enfermos y los que hayan sobrevivido a la gripe del dólar. Para que la doctora haga su magia. Asegura el lugar y haremos el resto. Vale, nos vemos. Dice el nave por aquí. Aprende la que sea. Si al final lo tendrás que aprender todo, sí. Ya, pero como... Más que nada porque como en nivel 14 voy a hacer un parón. Por eso elijo la que... La que desbloquear. ¿Qué juegas con mando? Sí, sí, empecé a este juego sí juego con mando. A este juego sí, porque... Yo ahora que juego a PC un año y medio más o menos. Y para este juego de momento lo juego mando. Me siento más a gusto, más cómodo. Ya al player y eso pues sí lo juego con teclado. Pero a este... Este sí lo juego con mando. Más cómodo también. A veces lo juego un ratito con teclado para aprender más. Quieras que no. No llevo mucho tiempo jugando con teclado. Llevaré 6 meses a lo mejor jugando con teclado. Entonces no me siento muy a gusto, muy suelto, ¿no? De vez en cuando lo intento. Pero bueno. También es más cómodo jugar con mando, ¿eh? Estoy aquí tranquilito, echado en la silla. Ahora al PUG, pues sí, al PUG no hay remedio más. Remedio que jugarlo con teclado. Y la verdad es que lo bastante bien. Difícil. Ahí, vamos para allá. Agente, soy la doctora Candle. Quiero enfatizar la vital importancia. No sé si quitarme la... La sticky esta que no hace nada. Que algunos de ellos han tenido que sobrevivir a la gripe del dólar. Eso significa si ponerme la cura. Que necesito para poder luchar contra esto. Creo que va a ser mejor. Y los enfermos tener muestras más amplias de la diversidad genética. Pff, tampoco me va a curar mucho, ¿no? Pero bueno. De mutación del virus, lo que es una forma elaborada de decir. Seguro que estás todo tirado en la cama, no, estoy. ¿Queda claro? En una silla gamer. Silla gamer. No, tirado en la cama no. Porque en la cama no está posicionada para jugar. Para jugar. Si no, no te diría que no, ¿eh? A ver si se quita el eco que no me deja ver bien.
Bueno, me curo más de medio cuadrito. Bueno, no está mal. Pensaba que me iba a curar menos, la verdad. Le quería dar en la mochilita, pero no le he dado. Una sisoma. En la mochilita, pero no. Ahora sí. Ay. Agente, tienes que oír esto. Kramer dice que los cleaners tienen a todo el campamento prisionero. Vale, guay. De los cleaners. Si quisieras erradicar todo vestigio del virus, ¿a dónde irías? ¿Sí que la cogí? Ah, sí. La cogí. ¿Crees que es una solución draconiana, pero efectiva? Claro, si eres un botiquín, no uso ninguno. ¿No te has preguntado si nos merecemos? Al final no sé ni lo que he mejorado. No puedo llevar cuatro, ¿no? No. Todas las mañanas, suerte, agente. Bueno, acerca de lo que me decía Nahue, aprende la que sea, al final tendrás que aprender todo. Sí, pero más que nada, como para nivel 14 voy a hacer una paradita para entrar a zona oscura muchas veces y... Entonces quiero tener el inventario de zona oscura, lo quiero tener al máximo ya para nivel 14. Esa es la razón de por qué elijo lo que desbloquear. Corre, 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 corre. ¡Ay, hombre! Advertencia. Niveles de contaminación en aumento. ¿Oyes eso, gente? Te estás metiendo en la boca. No olvides lo que dije de mantener con vida a todos los refugiados infectados. O sea, evidentemente lo harás sin que te lo diga. Pero necesito esas muestras de virus y más aún las muestras de anticuerpos de los infectados. Así que estén extra vivos, supongo. ¿Me entiendes? Vuelvo al trabajo. Corto. Sí, siempre aquí. Joder, tío, me estás dando mono de empezar el personaje. A mí me ha pasado, yo por eso lo empiezo. Bueno, aparte porque que tenía ganas de hacerlo en directo, enseñarlo a todo el mundo, pero... Es que, no sé, al fin y al cabo... La esencia de este juego es la campaña. Es bastante entretenido. Sí, es verdad que, hombre, si la hacen muchas veces, hombre, es repetitivo, pero... yo la he hecho por lo menos 12 veces y a mí me gusta hacer la campaña. Hacerla tranquilito, ¿no? Hombre, si te metes un personaje nuevo y alguien te le vea, entonces para eso me quedo con lo que estoy a nivel máximo. Pero esto de subirlo poco a poco y... No sé, a mí me gusta. Es que yo tenía una charla. Tenía un char a nivel 30, un carácter, vale. Que me rusheó un amigo que ahora ya no juega, me subió a nivel 30 y no me explicó nada. Y lo acabé borrando. Ah, vale, claro.
Para empezar un carácter con la JTF del Discord, aprender de los demás. Bueno, pues mira. Yo digo, yo tenía los cuatro muñecos a nivel máximo. Y el cuarto muñeco, que es este, es el que siempre ha ido rotando. Rotando me refiero a eso, que a veces, bueno, pues lo borraba y volvía a empezar. Y los otros, pues sí los tengo a nivel máximo. Y más ahora con los clasificados, que hay tantos sets que te hace falta sitio. Pero bueno. Sí, a mí la historia me gusta y hacerlo tranquilito y... A mí, no sé, yo lo veo muy guapo. La historia es muy guapa. Pero eso, hacerla tranquilito, que nadie te le ve ni nada, sino... De relax. Sin prisa. Que ya a nivel máximo esto no lo puedes vivir. Lo vives, pero a de diferente manera. Bueno, me retiro por un rato. Tengo cita con la almohada. Pues nada, Lucas. Que le sea leve a la almohada. Un saludo, tío. Nos vemos. Chao, chao, Lucas, chao. ¿Dónde va aquel? ¿Dónde va aquel? Hola, estoy aquí. Ah, sube, anda. Uy. Ay, coleguita. Que te mueve más que la compras una coja. La de quieto ya. Pesado. A ver. ¿Qué me están diciendo por aquí? Un momentillo. Sí, hay un par de técnicos de urgencia, doctora. Un momentillo. El friki este. Puta friki. Estoy por aquí. Es puta friki. Por aquí había una cajita. Aquí. Botiquines, nada, tengo tres. ¿Se ha suscrito alguien? ¿Quién será? ¿Será?
Axavi BCN, Axavi Barcelona. Muchas gracias y bienvenido, Axavi. ¿Dónde está? Vale, está por allí. Le viene uno por la izquierda. Vamos, se está yendo, vaya. No se ha escondido muy bien, ¿no? Si no recuerdo mal, aquí había otra cajita. A Xavi, la zona dice, de nada. Esa por aquí, ¿no? Aquí había una cajita por aquí. Por aquí dentro. Ay. Lo siento, doctora. ¿Podríamos esperar hasta que confirmemos que la operación ha concluido? ¿Estás diciendo que no confías en tu agente? Me estoy centrando en la misión actual. Teniente, hable con la doctora en cuanto la zona esté asegurada. Sí, señora. Lo siento, doctora. Haremos lo que podamos. Eso espero. Total, nos jugamos la supervivencia de la especie humana. Recibido, doctora. Patel corto. Nivel 8. Guay, guay. Y aquí creo que había otra cajita. Yo es que esto, vamos, me recorría la primera vez que jugué, la segunda, la tercera, la cuarta. Me recorrí todas las esquinitas que veía buscando esto, buscando cajitas y de todo. Vale, aquí, si no recuerdo mal, a este nivel era más complicado, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado en el boss este que... Acaban de subir a nivel 8. Al subir yo de nivel 8, a nivel 8 han subido ellos también justo ahora. Eso, así le doy al boss también. ¡Oh, le ha quedado nada! Vale, el boss muerto. ¡Wow, wow, wow, wow! Ahora que está el boss muerto, no me lo voy a jugar. Que le ha quedado. Se mate, hombre. Guay. Por aquí las cajas, mochilas, etcétera, no salen todas en el minimapa marcadas. No. No, no. En este nivel no me están saliendo todas. Creo que hasta que no desbloquee lo de en la base, lo de la unidad canina, que es lo de los perritos que son los que rastrean, hasta entonces no se ve nada. Ya lo estuve comprobando ayer. Incluso me puse al lado de una caja
Y no salía. No sale. Será, yo creo que es eso. Por lo de la unidad canina, que es lo que te rastrea todas las calles. De esto. Ayer no me salía ninguna. Antes, como ya he desbloqueado, no sé qué ha sido que he desbloqueado, ya sí. Debería bastar, agente. Bien hecho. Sí, buen trabajo. Ahora, equipo de muestras, atención. Como iba diciendo, voy a necesitar que esas muestras de sangre estén etiquetadas y organizadas para seguir los factores confirmantes. Pasémonos a otro canal para no aburrir al resto. Y todas esas reubicaciones forzosas, esa zona oscura, ¿qué propósito tiene? Ya se habló al respecto en otra rueda de prensa. Lo demás es información confidencial que no estoy autorizado a... De modo que van a continuar con la historia... Venga, vídeo, si no, no paran de hablar y... Son muy pesados. Vale, perfecto, esta zona está entera. Ahora nos iremos... En Polo de Broadway, y lo último dejaremos la morgue del metro, o al revés. Vamos a reabastecer. Mirar un poquito lo que me han dado. Claro, no creo que me hayan dado nada muy bueno, que digamos. Los datos comparados que ayudaste a sacar del patio de trenes, bueno, de los refugiados, nos han dado algo en lo que pensar. He subido 780 de la verde. Las lecturas indican que es una zona segura. Escopeta nada, esto nada. Es mejor la azul, obviamente. Nada, esto fuera. Nada que merezca la pena. Cargador rápido, paso. Daño, ay, daño de su fusil, pero aunque es bueno, tiene más armadura y me da dos más de, me quita daño crítico, pero bueno, lo vamos a hacer. Me gustaría llevar un subfusil, pero aquí nada más que está la MP7 y no me voy a comprar eso. Cuidado, y no mueras ahí fuera, Y aquí... casi siempre está lo mismo y no... No merece. Hombre, esta... Más armadura y más arma. Un poquito más de todo. De todo es igual, pero un poquito mejor. Venga. La pistolera sí me mola. El guante es exactamente el mismo, es el que tenía puesto. Este mejora un poquito. La verdad es que mejora un poquito. Venga. Y esta nada, esta es de arma, no tengo el guante. Hombre, me mejora un poquillo, así que bueno. Todo lo que se ha mejorado un poquillo, pues bienvenido. No sé si tengo más munición con esa mochila, no, es la misma. Ya puedo mejorar el ala, pero creo que me voy a guardar los puntos para... Para desbloquear la... Esta. Yo creo que sí. Para tener la ulti. Sí, yo creo que sí. Me la voy a guardar. Así que vamos a ir al Emporio directamente. Viajaremos a The Cavern. Vamos allá.
ser la zona cero de Amherst. Tenemos que encontrar una cepa original, sin mutaciones del virus, para compararla con las mutaciones de nuestros pacientes. Y solo la encontraremos en los billetes originales. Lo que significa que te toca ir a Abel si traes cualquier billete contaminado que encuentres. Eso tampoco merece mucho la pena. Esta es de aguante. Nada. Este guante. Uno más de arma y daño crítico de arma. A ver, paso. Prácticamente lo mismo. Voy por este lado. A ver si estuviera el boss ahí arriba. Ayer no estaba. Ayer vine por aquí y el boss no estaba. A ver si está hoy. No sé por qué no estaba. No sé si es que hay voces que están y voces que no, no lo sé. No está. Debería estar aquí. Pero no. Vamos a lo que iba. Y ya está. Se mosquea. Oh, una gente pasó, está buscando a la gente ahora. Sobre la gente. No lo hago porque es este muñeco. En principal lo tiene todo hecho: los agentes, los ecos, todo. Pero este, va. Si me lo encuentro de camino un telefonillo, un eco, pues mira, pero a buscar a un agente te dirá media hora. Y no me apetece, la verdad. Entraditas a la zona oscura. Dentro de poco. Descubierto zona. Mira, pero en verdad ya me viene bien, porque ya que estoy aquí. Pues mira, desbloqueo lo que es. Desbloqueo lo que es esta puerta o este punto de control. Así ya puedo viajar. Atención, áreas de peligro normales. Esta pistolera ya me vale. Pero claro, no me la voy a comprar porque es para rango 10 de zona oscura. Y de aquí a que yo lo consiga, no está mal, la verdad. Me la podría comprar y así ya la tendría para después. Pero es que es de nivel 8. Vale, yo cuando entre aquí a zona oscura seré nivel 14. Nah, paso. No merece la pena. Bueno, al menos ya tengo esta puerta desbloqueada para después. No está mal.
Por el Broadway. Yo supongo que saldré ya de aquí con nivel 9. Espero, un mínimo. Nivel difícil. Ahí estamos. Bien, agente. Estás buscando los billetes que nuestro querido Ángel se usó para extender su cepa original de virus. Sabemos que Abels fue uno de los focos principales, así que debería haber un buen número de billetes contaminados tirados. Así como civiles. La tienda es uno de los mayores campos de refugiados que monitorizamos. No es por presionar, pero si no encuentras ningún virus no mutado para que compare, ya podemos abandonar toda esperanza de crear una vacuna. Así que eso, tú tranquilo. Yish. Se ha escapado, se ha escapado. Ole. Advertencia. Temperatura subiendo. Detectados niveles elevados de dióxido de carbono. Eso suena a incendio en el edificio. ¿Ves este eco? Pues mira, ya que estoy aquí, pues lo cojo. Pero vamos, porque me pilla acerca de un momento. Y así pues subo un poquito más, pero... lo de encontrar un agente es que es un poco cuñazo, la verdad. Aquí abajo... si no recuerdo mal, esto era... algo de ropa o algo de eso que ya tengo, pero no... recuerdo muy bien, sí, ves, ¿no? Algo que no puedo coger. Pero bueno, tengo cajita. No me gusta, de electrónica. En todas. Donaciones para la caridad, propinas en la cafetería, cualquier sitio donde haya dinero. Gracias a Dios. Madre mía, qué pesadilla. Que me ponga a robar, vamos. Mala gente, un malaje. Bueno, es un malaje, es una malaje. ¿Dónde estaba aquí lo...? Allí. ¿Dónde está la caja? ¿Dónde está la caja? Dame los billetes. Dame los billetes. Aquí. ¡Hala! Dinero por todos lados. Mira, mira, mira. Ese como tira a un muerto. ¡Hala! Esto por tirar a un muerto por... por la barandilla para abajo. Joder. Respeta a los muertos, hombre. Adiós, adiós. No, un hachero no. Los hacheros no. Es que son muy por culeros los hacheros. Vete de aquí, tío. Son muy por culeros los hacheros, Uy. Uy, te he visto de milagro, tío. Vale.
Bueno. Me estoy mateando. La máscara que parece que me mejora. Y la pistolera creo que también. Porque me salía todo en verde. Ahora miraremos a ver. ¿Dónde está aquí? Ah, aquí. Como he dicho, calma. Ahora hay que ir para allá. Activa el aspersor. A ver, porque si me mejora mucho. Bueno, me mejora mucho la de arma. Pero yo quiero la de aguante ahora mismo. Esa de electrónica, nada. La pistolera. Bah. No quiero que me dé. Quiero que me dé arma y aguante. Esta sí me la cambiaré. Me gustaría ponerme esta. Pero para eso me tengo que poner algo de aguante. Que puede ser. Este. Nah. No merece la pena. Pues nada. Más adelante. Advertencia. Detectado nivel de contagio viral elevado. Bingo. Esos tienen que ser nuestros billetes infectados. Bingo. Atento. Pero no te los comas. Advertencia. Detectado peligro por fuego. Sí, pero aquí hay que los pueda coger. Control manual para el sistema de supresión de incendios. Te envío los datos por Isaac. Por aquí hay una cajita, ¿no? Si no recuerdo mal. Algo había en algún lado. O por aquí. Ah, ahí atrás. Yo sabía que algo había. Le quiero a eso, en el butano, pero no le daba. Espérate, porque al final me la van a flotar a mí, me la voy a comer. Hachero no, hachero no. Ahora, hachero fuera. No le he dado. Che, cómo me quitan vida, eh. Ah, ahí está, ahí está. El amarillito. Wow, wow, wow. Relájese. No, a ti tampoco te va a doler mucho. Es un pequeño zumbido. No es por insistir, agente, pero necesito esos billetes. No, no es por insistir, es por pesada. Temperatura ambiente, nada de puntas quemadas. Eso es calor y con el calor adiós al vestido. E intenta no matarte en el proceso. Los agentes quemados tampoco nos sirven de mucho. No, eso seguro. No, el agente quemado. Tampoco te gusta una gente quemada, ¿no? Nos ha llegado un informe de los observadores de la JTF fuera del edificio. Han llegado más cleaners mientras estabas arriba. Que ni se te acerquen.
Sé que soy pesada, pero necesito esos billetes. Sé que soy pesada, no, que va. No lo sabes tú bien. Nah, fallado. Venga, el hachero primero, que es muy pesado. Ahora eché el escudillo. Neutraliza a Kosinski. Falla, vamos, a ver. ¿Dónde está Kosinski? Perfecto. Otra MP5 de ráfaga. Te digo yo que es un coñazo. Invita. Si es verdad que... Aquí detrás hay un eco, me parece que es. Usted. Un telefonito, algo hay por aquí. Si está muy lejos se va a quedar ahí, no está ahí adelante. Un telefonillo, esas cosas, pues sí merece. ¿Y las Naciones Unidas? Ese sitio tiene que estar lleno de ricachones, diplomáticos y extranjeros. Gracias, agente. Esa muestra de la cepa que aseguraste ha sido muy útil. Acabo de subir un informe a la base de datos del CTE. Échale un ojo. Sí, pero ahora mismo no puedo. No me mata. ¿Pero dónde va aquel? Que deja de correr, tío. Hostia. Pues funcionó. La jaula del... Muestras del patógeno original del dinero mortal. Las que obtuvimos del dinero que se usó como vector de transmisión. La vector. Ya me falta solo una misión más tocha, que bueno. Fueron pruebas de que el virus ha sido fabricado. Contiene material genético de 6 patógenos distintos. Buenas noches, Poti. Saluda a Freepur. Muchas gracias, máquina. Muchas gracias por pasarte, tío. He pillado a 3 pichones. Genial. Llego en unos 20 minutos. Ahora te cuento cómo se los despluma y destripa. No pienso hacer eso. Tendrás que hacerlo si quieres. Aquí estoy. Sigo siguiendo con la... Tú me obligaste a aprender programación. Vas a necesitar guantes. Con la campañita. Ya saben, familia, si les está gustando, suscríbanse para más. Y un buen like, un dedito arriba, que siempre ayuda. Si vomito y te mancho, es tu culpa. Se agradece mucho. Un pedazo de like. Y que se suscriba. Para más. Bueno, coleguita, venga. Aquí estás. Hola, mira. Un momento. Diga. Lo siento, doctora Candel, pero la muestra no produce resultado. ¿Lo has hecho a temperatura ambiente? Esto... dijo... Dije que a temperatura ambiente, joder. Pero nos hemos mantenido dentro de los límites de... ¿Sabes qué? Lo haré yo misma. Deja. Y vamos a hacer como si esto nunca hubiera pasado.
Qué complicado es encontrar ayuda de calidad en mitad de una pandemia, ¿eh? En fin, la buena noticia es que lo que trajiste sirvió de mucho. Que el doctor Ellis se ocupe del ala del hospital es un alivio. Ahora me puedo centrar en investigar. Mi mujer siempre decía que se me dan mejor los patógenos que la gente. Mi ex-mujer, vaya. En fin, sigue haciéndolo como hasta ahora. Estamos a mitad de camino de encontrar una vacuna y contigo recorreremos el resto. Vale, hasta la tía contenta. Vamos a mejorar la base. Va a ser... Yo quiero esto. Pero para desbloquear esto, ahí tengo que tener desbloqueado laboratorio de virus. Pues venga, y me faltarían 220 para poder desbloquear la ulti. Vale. Guay. Sí. Tengo un laboratorio de virus. Por fin el equipo y el personal suficiente para hacer los análisis. Gracias, agente. Después. ¿Esto qué es? Estabilidad, la que le tengo, creo que es más o menos igual, ¿no? Solo me da uno de estabilidad, pues venga, este me da dos. Bueno, pues nos vamos del tirón a hacer la que nos queda. Nos vamos a ir a hacer... Eso está todo por aquí. Ya, pues vamos bastante rápido porque solo desde ayer a hoy. Esto. Este no. Esto de aquí, todo esto está terminado ya. Sin contar las misiones secundarias estas, que ya he dicho que eso no lo voy a hacer. Y ahora nos vamos a ir a hacer esta. La morgue del metro. Y para eso me gustaría tener estas cositas desbloqueadas para poder viajar, pero bueno, viajaremos. Bah, viajamos aquí fuera y ya está. Dios santo, una de nuestras mayores prioridades es. ¿Se apetece llegar ya a nivel 14? Nuestra mejor opción es la línea que pasa por el Inco. Entrar un ratito a zona oscura. La morgue del metro. Por ahí se están pegando. Todo lo que hay ahí, ¿no? Vale, ya está. Una cosa que estoy pensando, cuando seas level 29, dime Naswell, dime. Aquí atrás, ¿que hay un eco o un agente? Si es un agente, paso, ¿eh? Pero esto parece un teléfono. Sí. ¿Tú, qué planes tienes? Bueno, un informe de incidente. Voy a pillar un buga y largarme al oeste. Cuando llegue a California buscaré un tío bueno y le enseñaré cómo nos montamos en la costa este. Voy a silenciar eso, si no lo veas. ¿Cómo sabes o cómo obtendrás el mejor equipo para el 29? Para zona oscura. Eso, mira, Naswell. En nivel 29, el equipamiento en zona oscura se consigue equipamiento morado. Que para eso quiero ir a zona oscura. A ver, ¿queréis dejar de empujarme, por favor?
En zona oscura, incluso en nivel 14, consigues todo este equipamiento en morado. En nivel 29, aparte de que está en morado, es cuando se consiguen las piezas en amarillo. Las típicas amarillas de siempre que están a 200 y pico también, pero bueno, en nivel 29 es el primer nivel en el que todas estas piezas las tienes en amarillo. Bueno, todo esto, los mods y todo, las armas, todo. Y hombre, claro, en nivel 29 con el equipo amarillo ya es un buen equipo, ¿eh? Aquí que hay alguien, parece. No me apetece dejarte vivir, tío. Tú no lo harías. Y otra cosa, Nashwell. En la base. O abajo en la terminal está la maquinita esa de optimización. Claro, yo desde que ha salido esta última actualización que han metido la máquina de optimización, no lo sé si en nivel 29 se puede optimizar. Yo diría que sí. No lo sé, ¿eh? Pero si se pudiera optimizar las piezas de nivel 29, pues sería una pasada entonces. Pero te digo, llegando a nivel 29, que ya se consiguen las piezas amarillas, ahí es cuando tendremos objetos guapos. Tú sabes, ya con los talentos buenos. Joder, cómo chilla. Yo es que en el Division soy súper novo. No, no. ¿Me puedes contar 3.000 consejos que a los 2 días te volveré a preguntar? Pues tú pregunta. No te corte. Tú pregunta las veces que haga falta, Nazwell. Yo, de verdad, darme un subfusil. ¿Qué le va a costar a este juego darme un subfusil? Que sí es verdad que me ha dado ya varios, pero siempre me da el mismo, el de ráfaga. Yo no quiero uno de ráfaga. Quiero un subfusil. El que está a la venta es una MP7, que a estos niveles no quiero una MP7. Tiene las habilidades que necesitamos, pero es algo excéntrico. O en otras palabras, un capullo para mí. Oh. Ese es uno de los momentos que se nota que me hace falta daño. O tú le das un francazo a uno en la mochilita esa y no le explota a la primera, es porque te hace falta daño. O sea, que tengo otro detrás. No, no, no. Uf. No lo he visto ese. Me está rodeando. Vale. Otra escarele.
Creo que el... Bueno, PJ nivel 29. Que me haga, me lo haré mujer. Yo también he tenido mujeres, muñequitas. Tiene que quedarte guay los accesorios, sí. Yo también he tenido mujeres, personajes mujeres. Sobre varios equipos de cleaners en el lugar. Quieren calcinar la infección junto con cualquiera que intente detenerlos. Ten cuidado. Ahora, ahora. Dice. Ese ya. Explota, explota en la cara del otro. Deja de moverte, por favor. Ahí se le ha dolido en toda la cabeza. Ay, me ha dado un tirillo. El proyecto estaba pensado como una extensión del sistema. Aquí al fondo, si no recuerdo mal, hay antes de la gripe del dólar. una cajita. Aviso. Las facturas indican que la zona Y más adelante hay otra en un sitio bastante escondido. Y he repetido mucho lo de bastante, porque es verdad. Está bastante escondido. Escondía la caja. Hombre, esta Scarelle. Ojo, tiene 458. Ya tiene 3,84. De momento lo vamos a dejar ahí. Saliendo de la zona contaminada. Atención. Activa el relé de potencia. Hay una cajita, pero eso es comida o no sé. Pues a lo que me ha dicho antes Naswell, que tú te compraste este juego, te hiciste un muñeco y te levearon. Si nunca más has vuelto a hacer la campaña, yo te aconsejo que te la hagas, pero tranquilito, sin que nadie te le vea ni nada. O sea, disfruta de la campaña, tranquilo, poco a poco. Ya tienes el otro muñeco para cuando quieras pelearte y todo. Y disfruta de la campaña. Aprovéchate de estas tonterías, de estas cositas. Hay muchas, o sea, no me refiero solo a esas, sino, ¿ves? Gracias a esas tonterías las rompes, el tío se electrocuta. No sé, tiene muchas tonterías este juego que... O sea, no me refiero solo por esa tontería, no, es muchas cosas que tiene el juego. Yo sé, ir a hacer la campaña tranquilito, disfrutarla. ¿Sabes lo que muchas veces el narrador te dice? No sé, pues si usa no sé qué. Yo no sé. Hacer una campaña de relax, tranquilito, sin prisa. Que subes 3 niveles al día. Pues 3 niveles, no tienes prisa, tienes otro muñeco ya. Me compré este game el año pasado sobre el mes de julio. Ah, vale. Con decirte que tengo 60 horas. ¡Wow! No, ahora mismo no tengo ningún personaje creado. Hostia, o sea, no tienes ni el principal. Vale. Ya es 60 horas, yo tengo ya casi 3.000 horas.
Yo tengo ya casi 3000 horas. ¿Dónde estás? Ah, mira, está allí. Pensaba que había saltado. Yo el juego me lo compré uno o dos días antes de salir. Ya me había comprado el juego en el Season Pass. Y el mismo día que salió, que creo que salió, se activó a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana, algo así. Vamos, yo me levanté a esa hora, no, me levanté una hora antes para prepararme el desayuno tranquilito, para cuando se activara el juego poder jugar. Y estuve, vamos, los dos o tres primeros días. Que salió en febrero este juego. Y claro, yo en febrero no ni trabajaba ni nada. Vamos, me tiré los dos o tres primeros días, vamos, a saco con el juego. Yo creo que los tres primeros días ya llevaba yo 60 horas. A turnos de 15 horas. ¿Viste lo que se ha quedado? No tiene ni barrita, el perro. No me jodas, esto funciona de verdad. Vamos a terminar con los apagones en el sur de Manhattan. Un par de toques como este. Un botiquín porque... El hachero, joder, qué pesado que es el hachero. Si uno es en la cabeza, te complica la vida. Esto es lo mismo, Me rompes esto y se electrocuta. Se queda un rato ahí. Y ahora, la mochilita. Y mientras te puedo leer. Yo es que me lío, no sé cuáles son las misiones principales, solo veo secundarias. En febrero, ¿en qué año salió? De hace dos años, en 2016. Febrero de 2016 salió. Mira las misiones. Mira, ahora mismo porque tengo ya esto todo cubierto. Es la última que me queda, entonces. Esta es 10-13. Ahora, cuando termine esta misión, voy a ir a desbloquear este piso, ¿vale? Y aquí me saldrán todas las misiones. Perdón, yo creo que así más o menos te lo puedo explicar. Hay misiones chiquititas, como estas, secundarias, que son de este color. Exactamente como este, pero en chiquitito, en amarillo. Este con el rayo. Hay otras que tienen exactamente esta en azul, pero más chiquitito, del tamaño de este. Y hay otras que son esta verde, pero igual, del tamaño de la secundaria. Y eso, haciendo estas, vas consiguiendo... ¿Ves lo de aquí arriba que pone suministros médicos, suministro de tecnología y suministro de seguridad? Eso es lo que te hace falta para mejorar la base. Entonces, el por qué yo no quiero hacer misiones secundarias estas, porque no te mejoran nada. O sea, no te mejoran, me refiero, no te da ninguna clase de suministros de arriba. Entonces, como yo lo quiero dejar a nivel 29, no quiero hacer secundarias de estas, porque si no subiría de nivel más rápido y no quiero. Yo lo que quiero es hacerme todas las misiones estas de colorines para conseguir esto de aquí arriba, los suministros. Si lo que vas a hacer es subir a 250 y pico, entonces sí, a toda la secundaria, a todo lo que veas. O sea, solo haces principales y las pequeñitas, sí. Sí, sí, solo las principales y las pequeñitas de colores. Las secundarias no las estoy haciendo, pero simplemente por el hecho de que me voy a quedar nivel 29. Ahí viene un hachero, este es un hachero. Por como viene corriendo, muere. Bien. No va nada por aquí. Joder. Al final me van a rodear, ya verás.
Esa es otra opción. Romperle siempre la mochilita y los destruyes rápido. Hay que tener cuidado porque ahí tengo ahí uno a la derecha. No, me está rodeando. Retrocedo un poquito. No le doy. Ahora sí. Que ese es amarillo, ese pega, eh. Está de quieto, tío. Estoy viendo loco. Conecta el relé de potencia secundario. Y ahora antes de subir, aquí arriba. Por eso digo que esta está muy escondida. Dame algo bueno. Dame por favor, una escopeta de dos cañones, tío. Y tiene buena pinta, azul. Pero una escopeta de dos cañones. Joder. No pesa nada la maletín este. ¿Ves? Lo suelto porque... Vale. Wow. Último botiquín. Ah, no quería gastármelo, pero... Botiquín. Oh, menos mal. Ha soltado un botiquín el coleguita ese. ¿Qué máquina? Ahora vienen un par de coleguitas más. No. Es que no se le rompe el escudo. No, sí se le rompe, pero no con el daño que yo hago de momento. Es que son muy pesados. No. Uf. Se apaya que estamos para acá. Si me llega a dar, me mato del tirón. La suelta esto que voy a coger el objeto este. ¡Ala, hombre! Ya no había fuego. Quedaba una colilla nada más ahí. El objeto este no es lo que pesa, ¿eh? La verdad es que me podrían regalar otro botiquín. Allí hay uno, ¿no? Parece. No. Eso es una mochila, pero no es un botiquín. Colilla te has buscado. Sí, una colillilla más se ha buscado. Espera un momento. Ahora el pavo está allí manejando el ordenador. Lo que voy a hacer es romper estas cosas. Si no, al final me fastidian a mí aquí. Me voy a quitar el franco. Me voy a poner
esta metralleta. Así que va a estar todo apagado un minuto. Ay, qué pena que sea electrónica también. Para tener dos armas automáticas me quito el franco aquí para aquí el interior este no hace falta. Los primeros salen de aquí. Mira por dónde funciona. Mierda. Cleaner, creía que te habías encargado de ellos. Uno por detrás. Allí ese. No te vayas. No venga, hombre. Se ha pesado, tío. A ver. Me vuelve loco. Corre, sube. Cara salen. Ah, no, era por aquí. Buah. Esta gente hay que intentar jugar, marearlos un poquito. Y ahora salen por aquí. Advertencia. Buah. El amarillo eso no es como pega, eh. Ellos para allá. Se va a quedar sin gas. Está escondiendo, le doy apenas. Wow. A ver. Tranquilito. Sí, la granada va para atrás. Te comes tu granada. Pues listo. No tenemos a nadie más en la zona. Y ahora vienen por... ¿Dónde está el ascensor? Aquí. No, guau, es que este no vea como pega. ¡Buf! No. ¡Shush! Este no vea como pega. No. ¡Fuah! Me quiero quitar primero a este, al tonto, a este. Pues es muy por culero. El otro es más lento, este es muy rápido. Y te sigue, a todos lados. No me explote. ¡Uf! Ese, no que sé, la llama le llega de, amo. De Madrid a Barcelona le llega a ese la llama. O sea, me veía como corre el tío detrás. ¿Dónde vas tú? No, este hay que cansarlo. Eso es lo que yo quería, romperte la botellita, ¿eh? Ya te he roto una. No. Uf. Estoy encerrando yo solo. Sal de aquí. Esa es la botellita. Ahora sí. A ver si cómo lo matas. La botella, sí, a los lados. Si te has fijado un poquito en el directo, le voy a dar un poquito para atrás, un par de minutillos. A los lados tiene como una botella
que es el gas para el fuego ese que usa. Gas, bueno, butano, bueno. Es como esta. A ver, estas son... Nah, estas ya las tienen explotadas. A los lados, como si fuera, digamos, aquí a los lados, tiene como unas botellitas que es para el gas, ¿no? El butano que usa para el fuego. Y si se las explotas, pues le quitas muchísimo daño. Le hace muchísimo daño. Sí, te lo estoy viendo eso, vale. Ah, ok, no me hace falta rebominar, de lujo. Agente, parece que la red es mucho más estable. Gracias a ti, volvemos a la acción. Rhodes ya está de camino, así que no hace falta que le acompañes. Te veré cuando llegues. Aviso. Está abandonando la zona segura. Aquí abajo, si no recuerdo mal, había algo, una cajita, algo había ahí abajo. O es solo... Es solo esa mochila, vamos a investigar. Nah, es solo esta mochila. Ve. Pues nada, no mola. A ver, un poquito. Sube, tío. Este boss hasta ahora ha sido el que más ha costado. Ahora es que el boss está guapo. Mira, tengo que viajar aquí porque tengo que hablar con Paul Rhodes. Pero antes voy a ir a desbloquear este piso. Así pues ya, ahora que estoy aquí al lado. Ahí. Así ya puedo viajar aquí después del tirón. Ahí hay gente, pero... Son de niveles muy altos. Ah, bueno. Nivel 5 solo. Un botiquín, de lujo. Bueno, vamos a desbloquear esto y ahora ya seguimos. Descubierto. Tenderloin. ¿Esto qué es? ¿Un agente? Paso, tío. Paso, paso. No es mala idea ir a coger eso, ¿eh? Porque me hace falta 220 puntos de estos verdes. Así que ya que estoy aquí, la voy a hacer, como está fácil. Mira, lo de la gente sigue por aquí. Esto de la gente, ¿ves? Joe Chávez, 2 de 5. Eso quiere decir que son 5 circuitos como esto y ya llevo 2. Mira, estas botellitas son la misma que tenía el boss. Estas son más chiquititas, ¿no? Pero valen para lo mismo. Peligro. Detectada presencia enemiga. Yo. Me van a dejar aquí encerrado. No mola. Si había una cajita o algo, ¿no? No. En supervivencia, sí. Joder. Todos los que han salido de ahí dentro, ¿eh? Ah, vale, esto es para la llave. Ok. Pero vamos a seguir. Ya que estaba con el 3 de 5.
a la gente este perdido que está aquí abajo. 3 de 5, ¿ves? Yo esta vez 3 de 5. Y te dice dónde es. Para abajo. Mira, aquí está el siguiente. Es 4 de 5. Yo sé que está allá al fondo, pero es para enseñarlo. Aquí, ¿eh? Yo de Chávez he encontrado. Aquí piezas de armas. Cógela. Y la cajita. Chaleco de aguante. Esto puede estar guapo. ¡Ay, perro! Me ha dejado encerrado el perro. ¿Dónde está la escalera? Bueno, se puede subir por aquí. Quiero recordar. Me ha dado toda la vuelta. Pues bueno. Y por aquí. Eso de la gente, los drones y los libros de cazador son... Con solo hacerlo una vez, ya se desbloquea para todos los personajes que te hagas en el futuro, ¿no? Mira, por ejemplo, esto, los datos de campo es esto. ¿Ves que abajo pone progreso total? Cuando llegas a 331, creo que te dan una vestimenta. La vestimenta ya la tienes para todos los personajes, pero esto sí, si quieres, lo puedes hacer para todos los personajes, ¿ves? Que si es, eso es simplemente cuando te va dando experiencia. Pero lo que es el premio sí que es, no sé si es una vestimenta, un gorro, una chaqueta. El premio, una vez que lo haces con uno, ya ese que esa eso sí lo tienes ya para todos. Sal de ahí, chaval. Muchas gracias. Estaba acojonado. Voy a largarme de aquí, pero ya. Mira este. Un botiquín he pedido. Vine hasta aquí a pedir un botiquín. No veas. Por aquí había una cajita. En algún lado. No sé si era aquí o. No, da igual. Vámonos ya para la base. El tío me está hablando por el WhatsApp. No tiene WhatsApp ni nada. Ya está, estaba mirando un momentillo el WhatsApp. La gente tiene WhatsApp. El 840 verde, me hace falta llegar a 1000. Me haría falta llegar a 1000 antes de nivel 14, pero no, eso es fácil. Aunque aquí se ve también, ¿ves? Lo verde, lo azul, en medio lo amarillo, pero bueno, eso tengo que desactivarlo, que voy a ir ahora a desactivarlo. Paul Rhodes es el de arriba. Así que vamos a desactivarlo.
Dejaré un momentillo el vídeo. A ver. Mira, no soy un tío sensiblero, pero me has salvado la vida, así que gracias. Aunque seguro que quieres más que las gracias por salvarme el pellejo, como limpiar este nido de heces. Así se las gasta el gobierno, ya veo. Me alegro de que aún su autoexigencia es tal que hasta una cucaracha podría tener un cargo. ¿Quieres calidad? Te vas a lo privado. Eso aprendí en Basora. La ciudad no se puede alimentar de pedos y buenas intenciones. Electricidad, agua. Y todo eso, no sois los primeros en intentarlo. Escuché que otros como tú desaparecieron cuando todo se fue a la mierda. Tengo mis teorías al respecto. Me explico. Cuando estés dando vueltas por la ciudad, husmea a ver qué ves. Si los ha jodido el virus o esos cafres, a lo mejor esta ciudad podrida se abrió y los devoró. No me extrañaría. No sería raro. Esta ciudad me quitó a mi esposa. El milagro es que yo aún viva. Dicen que un pesimista es un romántico frustrado. Del que se inventó eso era subnormal. Venga, a ver qué averiguas. Ya te diré por dónde empezar. Espero que la ciudad no te devore a ti también. Que dicen, está guapa la cinemática, ¿eh? La historia y eso. Sí, está guapo. Yo por eso estoy dejando los vídeos. Aunque es verdad que estos de aquí me los estoy saltando. Estos de aquí. Pero en verdad debería dejarlos. Porque nada más que te terminas una misión, te enseña el vídeo de lo que pasó. O de lo que pasó en su momento. Y está gracioso, ¿eh? A los que les gustan el tema este de la historia de los juegos y tal, está guapo. Ahí se ve cómo capturan a la gente, bueno, cómo matan a la gente, mejor dicho. Eso lo apalean ahí abajo a la izquierda. Bastante fuerte algunos. Te metes más en la historia, ¿no? Sí, voy a quedarme a la muñeco chica. Ahora antes de cerrar. Mira, aquí acaban de tirar una gente. Y ahora gira y por aquí no pasas, chaval. Aquí, boom, boom, boom. Yo qué sé, a la gente que le guste este tema, está guapo. Está guapo verlo todo de principio y tragarte los vídeos y tragarte todo. Te lo explica todo perfecto, muy bien. Y te vas empapando de la historia. Estos dos vídeos creo que sí los hemos visto, los he dejado antes, ¿no? Me parece. Naswell, bueno, que vaya bien, ya vamos hablando, pues perfecto, máquina. Muchas gracias por estar por aquí, gracias por pasarte. Y me gusta que te guste. Y que te haya animado a hacerte la campaña, tío. Vale, yo creo que ya está. Que se te da genial, ¿eh? Ya era hora, al fin una sala de control adecuada. Se puede controlar la infraestructura, calefacción, agua y luz. Bien hecho, agente. Bueno, a ver. Algo bueno que va. Esta es que. Verde, macho.
Anda. Esta sí, la azulita. Así que esta... Esta es mejor incluso que la azul. Tiene tres niveles más. Así que... Me ha convencido. Esta es incluso mejor aún. Esta no tiene munición, pero bueno. Electrónica o nada. Guante. Guante de aguante. Fuera. Entonces estoy por ponerme el guante este aquí, aunque sea daño francotirador. Y así me pongo esta aquí. Vamos a dejarlo ahí de momento. Más que nada por tener el, los stats más o menos igualados, ¿no? Armas y aguante. Tiempo de recarga, estabilidad. Me gusta más tener estabilidad. Uno y medio. Dice Freeful, bueno, te dejo, Poti, hasta mañana. Pues hasta mañana, Freeful, y muchas gracias, tío. Muchas gracias por estar por aquí. Aquí. Ah, vale, esto es lo de. Bueno, vamos para allá. Al final me he despistado. Y cuando estaba por aquí, he hecho eso verde, en vez de venir aquí a desbloquear esto, me he despistado y ya he viajado del tirón para allá. Así que tengo que volver a ir para allá. La cabeza, lo que tiene la cabeza. No pasa nada. Me estoy hinchando a ayudar a esta gente. The Meat Locker se llama este piso franco. ¿Qué viene un perro siguiendo? Está entrando en una zona segura. ¿Dónde está el coleguita? Ahí.
Ahí. Una, dos y tres. Pues bueno, vamos para allá. Espera, 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 espera. ¿Dónde está el vendedor? A ver si hubiera algo bueno que... Una Vector, tío. Me meto su fusil que no es una Vector. Pues nada. Me voy tal y como he venido. Aviso, saliendo de la zona segura. El punto de control. Este eco, bueno, podemos cogerlo un momentillo. Cogemos el eco, nos vamos a hacer el punto de control. Señor, es una orden de evacuación. Si se queda, eco encontrado, vale, vamos para allá. ¿Qué? Nivel 10 casi. Al final es un poquito lento subir de niveles, pero bueno, una carabina M44 clásica. Ahora la veremos, a ver el daño que tiene, lo compararé con la que tengo y a ver qué tal. Hombre, pues son 230 más de daño, ¿eh? Merece la pena, la verdad que merece la pena. La verdad es que sí. Tiene 2% menos daño tiro a la cabeza, pero bueno. Tiene 230 más de daño, ¿eh? Y eso se nota. Solicitado refuerzos de la JTF. Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Encima me viene bien porque el guante que me acabo de poner viene con daño rifle de francotirador, un 3%, así que me quedo de lujo. El hachero es muy pesado, ¿eh? El hachero es igual de pesado en todos los niveles, ¿eh? El hachero tiene esa fama de pesado y ya se le queda para siempre al pobre.
Vale, venga, nivel 10. Ya falta menos, ya falta menos. Esta gente necesita no lo que hay, ¿eh? Hace falta verde y amarillo. Bueno, siguiente. Suministro de agua, vamos para allá. Vamos para allá. Aquí hay un boss. Oh, pues me puede venir de lujo este boss, eh. Si no me mata, claro. No debería, vamos. Bueno, no debería. Las tengo muchas. Todas conmigo, la verdad. Dame algo bueno, pórtate bien. Todo verde, no, hombre. Me ha dado azul. ¿Qué me ha dado? Un mod. Un mod de electrónica. Luego se lo pondremos, ya que me lo ha dado. Esta pistolera no me gusta. Ya que me ha dado un mod de electrónica, habrá que ponérselo. Una escopeta. Enróllate, eh. Un rollo 6. Me va haciendo falta un subfusil. Quiero un subfusil. Estoy por hacer primero esto y después volver para atrás. Es que eso es un coñazo, porque después no voy a salir de aquí de abajo, no veas qué coñazo. Así que voy a hacer primero este y ahora vuelvo. Después desde ahí es posible que viaje. Desde ahí abajo es un poco coñazo, la verdad. River. Falló el motor. ¿Estás de guasa? No, señora. Entonces, ¿por qué no hay fuegos artificiales? Abrid el champán. Cuando la pillamos, no dejaba de sonreír. Le pregunté si es que se alegraba de ir a casa. Me escupió en la cara y me contestó: sí, porque ahora... Peligro. Fuerzas enemigas acercándose. Había otra caja herramienta por aquí. Aquí. Parecía a mí. Agachado, vale. Ahora, peligro, fuerzas enemigas acercándose. No os contengáis.
Graciosa la pistolita. Ahora, ya puedo llevar esto tranquilito. Sin peligro de que ninguno me vaya a venir. Y así, una vez que ya tengo esto, hecho esta, vuelvo para atrás para hacer la de la verde. Los suministros de agua. Peligro, fuerzas enemigas acercándose. ¿O salen más? Bueno, tampoco me viene mal del todo, la verdad. Uno por cada lado. Jeje. No son listos ni nada. Peligro, fuerzas enemigas acercándose. Yo creo que llego sin que. Bueno, si viene el hachero, no. O sí. Sí, me da tiempo, me da tiempo. No sin peligro. Ah, cabrón. Tiro gas. Vale, redujo. Bueno, volvemos para atrás. Cogeremos el eco. Reinicia la bomba, oh, espera que llegue. No me deja ni llegar. Estrés. ¿Qué me pondré a la ligera? Munición de rifle de asalto, me viene el lujo. Tenía poquita. Guay, guay. Peligro, fuerzas enemigas acercándose. Ah, ahora sí. Ahora, ahora.
presión del agua a niveles críticos. De lujo. 60. Cuanto tengo 900. Me haría falta hacer dos más para llegar a los 1000. Por aquí ya ni nada más. Ya lo siguiente es venir a desactivar estas de aquí. 10-13. Times Square y Hell's Kitchen. ¿Esto cuál es? Instalación de producción de Napa. Bueno, este lado ya no tengo más. Bueno, vamos un momentillo al piso. Y yo creo que lo vamos a dejar por aquí ya hoy. Son ya 3 horitas casi de directo. Y no sé si... Dice Pilipotti, el maestro del Division. Creo que lo vamos dejando por aquí. No sé si mañana seguiré con la historia. Puede ser que sí. No lo descarto. Y bueno, familia, muchas gracias a todos y a todas. Si les ha gustado, si quieren ver más del Division, del Pug, etc, etc, suscríbanse, dar un dedito arriba que siempre ayuda y anima para seguir. Que descanse Spotiu. Muchas gracias, Caramuch. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos y a todas por el apoyo, por estar por ahí por el chat, que esto va para arriba, cada vez somos más en la familia y esto mola. Se pide adiós, Poti. Pues un abrazo a todos y a todas, cuídense mucho y nos vemos muy prontito. Muchas gracias, familia. Chao, 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 chao.
is how we fucking party. Three, two, one!